TopLab es el laboratorio virtual de observaciones topográficas de la Universidad Politécnica de Madrid. El instrumental necesario para realizar la práctica se recogerá en el Laboratorio de Instrumentos Topográficos y Geodésicos. Siempre, al iniciar tu sesión de trabajo, pulsa el HAT para trabajar con la última versión actualizada de TopLab. Para iniciar la práctica, clica en Comenzar. Carga el videotutorial, ya que para realizar la práctica en TopLab es imprescindible conocer el procedimiento en el mundo real, recogido en el vídeo Topo 2.1 en Canal UPM en YouTube. En este tutorial se describen los componentes de un nivel y se muestra su utilización en la observación de un itinerario de nivelación cerrado con tres ejes. TopLab asigna un triángulo numerado definido por tres vértices materializados por hitos numerados. En Info puedes descargar el catálogo de triángulos para localizar tu triángulo cuando salgas al campo. En este caso es el número 3, de vértices 16, 51 y 94. Para realizar la práctica, ve siguiendo todos los pasos indicados en la guía. En primer lugar, recoge dos miras y, como se muestra en el videotutorial TopLab de la práctica virtual 1.1, sitúalas en los hitos de espalda y frente que materializan el primer eje de tu itinerario. La mira se sitúa sin zócalo directamente sobre el hito, que garantiza su estabilidad. Utiliza teletransporte para regresar al almacén a recoger un nivel y un trípode. Dirígete al primero de los hitos para contar pasos entre las dos miras y así poder localizar el punto medio para estacionar el nivel, tal como se indicó en el vídeo tutorial de la práctica virtual 1.1. Localizado el punto medio, suelta el instrumental. Sitúa el nivel sobre el trípode y, siguiendo el procedimiento detalladamente indicado en la práctica 1.1, ponlo en estación y observa a la mira de espalda. No olvides los enfoques. Con un clic sobre el portaocular simula el enfoque del retículo y con un clic sobre el tornillo de enfoque del objeto simula el enfoque a la mira. Pulsa Observaciones para abrir un nuevo estadillo y presta atención al formato de registro de los datos. Empieza por registrar ordenadamente los tres lados del triángulo que constituyen los tres ejes de tu itinerario cerrado. Lee sobre la mira de espalda y registra en el estadillo hilo superior, hilo inferior e hilo central. Comprueba que el hilo central difiere menos de 2 milímetros del promedio entre hilo superior e hilo inferior. Seguidamente toca el nivel y pulsa girar para observar a la mira de frente. Registra las lecturas y comprueba el promedio de los hilos extremos antes de cerrar la vista de observación. Calcula el desnivel de este primer eje del itinerario como lectura de espalda menos lectura de frente y registra en el estadillo el valor obtenido. Finalizada la observación del primer eje del itinerario, puedes continuar seguidamente con el segundo, o bien dejarlo para una sesión posterior. Si optas por esto, no olvides pulsar el botón Verificar y guardar antes de salir de la práctica, para salvar tu fichero de observaciones y poder recuperarlo en esa posterior sesión. Cuando entres en una nueva sesión en TopLab, deberás comenzar la práctica 1.2 y clicar Cargar para continuar o acabar la observación de ese itinerario iniciado en sesión previa. Si optas por observar el itinerario completo en una única sesión, finalizada la observación del primer eje, mantendrás inmóvil la mira de frente, en 51, hasta que sea observada de espalda en el siguiente eje del itinerario. Dirígete a la mira de espalda, 16, para cambiarla a la posición de frente del siguiente eje. Tócala y pulsa Sí para recogerla. Trasládala al vértice de frente del siguiente eje del itinerario, en este caso, vértice 94. Al llegar a las inmediaciones, suelta la mira. Regresa al punto de estación para recoger el nivel. Toca el nivel y pulsa Desmontar. Toca el trípode y pulsa Recoger.
Para ubicar en punto medio la segunda estación del itinerario, cuenta pasos entre la mira de espalda en 51 y la mira de frente en 94. Suelta el equipo en punto medio para estacionar el nivel. Estaciona y observa las miras en este segundo eje del itinerario, registrando las lecturas de espalda y frente, sin olvidar las comprobaciones oportunas. Calcula el desnivel y regístralo en el estadillo. De forma análoga a cómo cambiaste de la primera estación a la segunda, cambia ahora de la segunda a la tercera estación del itinerario. Observa el desnivel del último eje del triángulo análogamente a cómo hiciste en las estaciones anteriores. Sin olvidar la comprobación del último promedio. Finalizada la observación y registro de datos de la práctica, puedes pulsar el botón Verificar y guardar para salvar tu fichero de observaciones y poder recuperarlo en una sesión posterior. Calculados los desniveles de cada eje, para completar esta práctica, calcula ahora la suma de los desniveles de todos los ejes del itinerario. Al tratarse de un itinerario cerrado, tendremos comprobación del trabajo realizado, ya que teóricamente la suma de los desniveles será cero. Calcula el error de cierre y comprueba que satisface la tolerancia preestablecida. Para guardar y comprobar tu trabajo, clica en Verificar y guardar. Tus cálculos registrados se verifican en verde si son correctos y en rojo si son erróneos. Además, si llegas a resultados correctos en esta práctica los desniveles, el fondo de cada celda verifica en verde, confirmándote la fiabilidad de tu observación. Los datos utilizados son los correctos. En la tabla sobreimpresionada puedes ver el criterio que sigue el código de color de la verificación. En este caso, todo es correcto.